los celulares se han convertido en aliados de los turistas, ya sea durante los viajes de negocios o de recreación. Hoy, la cantidad de aplicaciones que está a disposición de los usuarios representa una gran ayuda al momento de planificar o realizar un viaje. En este contexto, Travelpool Digital realizó un estudio sobre el uso de los teléfonos inteligentes en el turismo internacional. Para ello, se encuestaron más de 1.100 turistas y 100 profesionales del sector turístico en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Irlanda, Singapur, Alemania, Canadá y Nueva Zelanda. La investigación determinó que los aplicativos móviles son preferidos sobre los sitios web. Sin embargo, se encontraron diferencias entre el uso que los vacacionistas y los turistas de negocio aplican sobre estas plataformas digitales. De acuerdo con el estudio, las aplicaciones de las aerolíneas y los hospedajes fueron las más usadas por quienes viajaron por negocios. En ellas, las opciones más realizadas fueron la búsqueda de pasajes aéreos y hospedajes, las reservas de hoteles y el check-in de los vuelos. Por el contrario, los vacacionistas utilizaron más las apps de las agencias de viaje online y de las aerolíneas. En ellas, las principales tareas que realizaron fueron el check-in de los vuelos, la descarga de la tarjeta de embarque, la búsqueda de pasajes aéreos y la adquisición de servicios adicionales. De acuerdo con la investigación, los smartphones representan una gran vitrina para exhibir, ofrecer y vender servicios turísticos. Más de la mitad de los encuestados consideró importante contar con aplicaciones que brinden este tipo de servicios. La mayoría de los vacacionistas, a través de los dispositivos móviles, realizaron pagos de hospedajes, adquirieron internet móvil, reservaron actividades y excursiones, compraron comida en los vuelos y pagaron por equipaje extra. Mientras que los turistas de negocios usaron sus celulares para reservar alojamientos, acceder a las ofertas y descuentos en los aeropuertos, comprar internet móvil, alquilar autos y gestionar las actividades y excursiones de su viaje. Además, entre todos los turistas encuestados, el 66% nunca ha desinstalado o dejado de usar alguno de estos aplicativos móviles de turismo. Para más información, ingresa a www.turismoin.pe.